El presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente contagiado de este famoso virus, ¿no? En menos de un año, el presidente López Obrador se contagia nuevamente, ¿no? Algo inevitable muchas veces, sobre todo por su trabajo, ¿no? Que va y viene por todos lados el presidente. Acá en Argentina estamos en un momento complicado, muy complicado. Estamos cerca de los 80.000, a veces 100.000 casos por día, no exagero. Ustedes buscan información y verán que es cierto. Escuchen bien, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Millones de personas, obviamente, deseando lo mejor al presidente López Obrador. Algunos, graciosos, en forma sarcástica, dijeron cosas inadecuadas, ¿no? Como siempre vamos a decir, en estos momentos tenemos que demostrar, ¿no?, que somos buena gente, no ser mala leche, ¿no? Nunca hay que desearle mal al otro. En la vida hay que siempre desear lo mejor. Creo que hay que ser buena gente. Muchas veces deseamos lo peor y es un boomerang, ¿no? Muchas veces nos vuelve. Por eso siempre hay que ser positivo y desear lo mejor al otro. Si la otra persona es envidiosa, mala, rencorosa, no importa. En la vida hay que ser buena gente, humilde, solidario, respetuoso. De esa manera creo que hay muchas más esperanzas de salir adelante, ¿no? Creo que es así. Escuchen bien, una de las personas que realmente se desubicó fue Chumel Torres, ¿no? Quien desde su cuenta de Twitter decidió, ¿no?, entre comillas y sin comillas, ¿no?, apoyar esta nueva variante, ¿no?, en forma sarcástica, burlarse porque el presidente López Obrador se infectó, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta gente tiene que pensar dos veces o mil veces antes de decir las cosas, ¿no? Son gente famosa, conocida, que en pocos minutos un mensaje llega a millones de personas. Por eso mismo, millones de personas respondieron a Chumel Torres y tuvo que borrar automáticamente ese mensaje y se dio cuenta, creo, ¿no?, que se equivocó. Estaría bueno que pida disculpas, ¿no?, si se equivocó. Pero bueno, algunos pecan de soberbia, ¿no? Vamos a escuchar a López Obrador, que cuenta un poquito la situación. Y repito nuevamente, podemos pensar blanco o negro, pero en la vida hay que desear lo mejor al otro, no ser mala leche. Vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. Pues me da gusto poderme comunicar con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Este mensaje, pues, es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta. Y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura. Uno, así he estado. No he tenido calentura. Oxigenación. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa con ronquera. Un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que
Este virus va de salida. Ya se queda aquí nada más. No va a los pulmones. Y muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir haciendo nuestras actividades. Desde luego, cuidándonos, pero no alarmarnos. Eso es lo que yo puedo decirles. Yo voy a seguir trabajando. Si hay personas, me voy a poner el cubrebocas. Si no, pues como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores. Y acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí. Hay que echarnos para adelante. Y tenemos como protección al creador, a la ciencia y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo. Ahí escuchamos al presidente de México, López Obrador, ¿no?, contando la situación. Estoy más que seguro que en poco tiempo va a estar 10 puntos el presidente. Es un presidente con todas las letras, un presidente que realmente se admira un montón. Y desde Argentina, mi admiración y mis respetos y obviamente mi mayor deseo, ¿no?, para que salga adelante cuanto antes de esto, ¿no? Igual que toda la gente, ¿no? Ojalá que este puto virus desaparezca cuanto antes. Gente, antes de irme, otra persona que opinó es Vicente Fox. Escuchen bien. En su cuenta de Twitter puso esto: más pronto cae un hablador que un cojo. En serio, López, te deseo pronta y rápida recuperación. Otro mensaje que envió Vicente Fox en su cuenta de Twitter: López, ojalá tengas tiempo de recapacitar. Esto dijo Vicente Fox Quesada, expresidente de México, que vive pendiente día y noche de López Obrador, ¿no? Y se nota y mucho. Ojalá que desde el fondo este mensaje de recuperación sea 100% cierto, ¿no? Y no sarcasmo, ¿no? Igualmente, sé muy bien qué piensan ustedes y lo respeto y también concuerdo con ustedes, ¿no? Gente, pienso que lo bueno de todo esto, ¿no?, es que López Obrador dentro de poco tiempo nuevamente va a estar en las mañaneras y estoy más que seguro que desde Palacio Nacional en una mesa con un celular o una computadora sigue trabajando para México. Estoy más que seguro porque es un presidente con todas las letras y no hay que escuchar a gente mala leche, envidiosa, no hay que escuchar eso, hay que enfocarse en lo positivo. Hoy en día tienen un presidente con todas las letras, un presidente humilde, trabajador, solidario, esas cualidades que a muchas personas le falta. Creo que es así. Abrazo grande, gente, dejen su like, compartan, que eso ayuda un montón. Abrazo, gente, se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!